interés por la construcción de instrumentos nace en París. Yo era un joven guitarrista llegado allí desde Gijón. Me interesaba mucho la música antigua, la vihuela y el laúd. Y entonces había unos cursos para aprender a construir estos instrumentos y como no tenía dinero para comprarme uno, un laúd, pues fui a ese curso y me construí mi primer instrumento. Y ya cuando me di cuenta que era más que un hobby, que lo tomaba como algo más serio, pues en la cocina del apartamento donde vivía pues me instalé mi primer pequeño taller, compré herramientas, compré madera y poco a poco pues fue ya estableciéndose mi carrera como luthier, que compartida siempre con la parte de enseñanza. Me casé con una almeriense en 1996. Y visitando Almería, pues dije yo, aquí hace un clima fantástico, estaba la familia, íbamos a tener niños y decidimos cambiar de aires y venirnos a España, puesto que ya tenía una agenda de encargos bastante amplia, de 3 años, y ya me da un poco igual donde estuviese también. Hago instrumentos desde la Edad Media, incluso más antiguos, hasta el siglo XX. Entonces, si alguien me encarga un instrumento que yo no conozco todavía, pues voy al museo donde esté, lo estudio, hago un plano, he hecho muchos planos y hay muchos estudios de instrumentos, y después hago los moldes e inicio todo el proceso de construcción. Es muy gratificante el imaginar un instrumento, el verlo crecer, el terminarlo, el escucharlo por primera vez y luego mandarlo por ahí al mundo a hacer música que lo disfrute toda la gente.